Nos encontramos acá del Aeropuerto Internacional de Maiquetía con su director, el presidente de Conviasa, presidente Aeropostal y los presidentes y representantes de las líneas aéreas privadas que explotan tanto el destino nacional e internacional con el presidente del Instituto Nacional de Aviación Civil para informar a todo el pueblo venezolano el trabajo que estamos realizando en conjunto para que todo el pueblo venezolano, la población venezolana, tenga garantizado la posibilidad de movilizarse al destino preferido. Nosotros tenemos que decir con mucha satisfacción que gracias al empeño que ha puesto el presidente Nicolás Maduro para garantizar la movilización en esta Semana Santa, podemos indicar que hasta ahora la movilización por la vía aérea ya alcanza los 119.866 pasajeros, lo que significa un incremento de más del 24%, del 27% y en número de pasajeros de 25.579 pasajeros adicionales en comparación al año pasado. Eso nos indica que las metas del ofrecimiento de asientos que nosotros estamos propusimos y pusimos a la orden de todos los usuarios, tanto nacionales como extranjeros, las metas se van a cumplir. Aquí hay un factor de ocupación que hasta la fecha alcanza el 85% en los tres primeros días del asueto de Semana Santa, solo por la vía aérea. Todos los terminales aéreos indican un crecimiento bien importante. También queremos decir que en cuanto al porcentaje de puntualidad hemos mejorado en 16 puntos porcentuales. El año pasado, de cada 100 vuelos que salían, 60 salían a la hora. Este año, de cada 100 vuelos, ya 76 están saliendo a la hora. Eso es gracias al trabajo mancomunado. Yo quiero recordarle que aquí están representados tantas líneas aéreas nacionales privadas como líneas aéreas nacionales públicas. Conviasa y Aeropostal, Acerca, Santa Bárbara, Láser, etcétera, etcétera, etcétera. Nosotros nos sentimos satisfechos porque también con el trabajo que hemos hecho para la transportación de pasajeros por la vía marítima, tenemos un incremento. Solamente la nueva Conferry ha tenido un porcentaje de incremento cercano a 87.7% en estos tres primeros días, viernes, sábado y domingo, lo que significa una movilización cercana a 19.000 pasajeros solo por la nueva Conferry. De manera general, entre Conferry, Navibus, Naviarque y Gran Cacique, ya se han movilizado cerca de 49.000 personas hacia la isla de Margarita, lo que significa también un incremento cercano al 75% con respecto a la temporada de Semana Santa del año 2013.